El sol nos mira fuerte. Buscamos kioscos que venden frescura, en bolsitas frutillas, naranja o manzana. La lengua fría y las manos pegajosas, reímos felices. La plaza invita a jugar, los álamos plateados vigilan las hamacas, que nos hacen volar pies adelante, pies atrás. Bajar y subir en sube y baja, en su vaivén de hormigas en la panza. Los perros duermen enroscados en las esquinas, mientras los muchachos hacen tiempo en una sombra de esas y muchas otras esquinas. Zapatillas tomando sol, colgadas de una reja, zumban las hojas de los árboles, el viento cálido nos acaricia. Es una invitación a vivir la poesía en 4D, le decimos nosotros, porque además de escuchar, se van experimentando diferentes sensaciones que a uno lo llevan a recordar la memoria emotiva de cuando andaba en bici, y parece mentira, pero te dejas llevar, y las sensaciones de los aromas táctiles, el sonido, hacen que se pueda vivenciar una experiencia única entre poesía, memoria y sensación. Y en el taller leemos, jugamos, inventamos cosas, así, inventamos juegos, jugamos, leemos, dibujamos algunas veces y escribimos algunas veces cuentos así cortos, unos textos. Me gustó así mucho porque viajamos en avión, fuimos a un lugar donde se llama Puerto Pibes, y nos quedamos ahí, nos atendieron muy lindo, estaba muy lindo allá. Me gusta que me lean cuentos porque yo me imagino las cosas. Cuando íbamos en el avión se veía de arriba las nubes como copos de nieve, y en la noche cuando volvíamos en el avión se veían todas las lucecitas. Allá en Buenos Aires los entregaron el regalo en un escenario lindo. Me gusta escribir porque es muy lindo para mí y me fascina. Porque me van contando cuentos y me imagino las cosas que me dicen. Me gustó ir a la cancha de Boca. Es lindo escuchar cuentos de la seña. Fuimos al festival y conocimos gente y nos dieron el diploma. Era la primera vez que salí tan lejos con mi papá.